lápiz de acuarela. Y este aquí es como de papel cascarón, cartón. Y aquí tengo este especial para dibujar. Esto es una paleta de colores que me lo regaló mi primo Emilio Torres. Me lo regaló en mi cumpleaños de 9 décadas. Ah, no. Sí, 9 años. Décadas, ya voy a cumplir 10 décadas. Bueno, una década. Es una paleta de colores que es un de Crayola. Miren, es tan hermoso. Tiene plumones de diferentes tonos. Es rosa, morado, amarillo. Bueno, tiene 6 plumones en total. Diferentes tonos, rosa, morado, amarillo, verde, naranja y azul. Y estas son crayolas de diferentes colores, son bicolores. Nada más los únicos que no son bicolores son este, este y este. Y este de aquí son unos colores preciosos. Son como metálicos. Esperen, déjenme sacarle las puntas para que los vean. Miren qué preciosos colores metálicos, son hermosos. Miren este rojo, está súper cute. Este metálico me encanta, sí, porque tiene como, si lo ven de cerca tiene como brillitos y está súper padre. Este no me gusta mucho porque, o sea, es muy, como muy negro, no sé, apagado este. Este sí es como, tiene muchos brillitos. Bueno, espero que sí se ven en la cámara. Y bueno, ¿por qué los tengo así? Los tengo designados por color, chicos. Todos, a todos los tengo designados por color. Porque están todos revueltos y ya saben. Esto parece un cuarto. Bueno, aquí están ordenados por color. Y estos son crayolas normales así. Viene naranja, verde, amarillo, azul, morado, un rosa, rojo y un rojo, que es rosa. Y mi lapicera. Esto es lo que yo ocupo. Primer tip. Si tú tienes un cuaderno, si no tienes un cuaderno de dibujo especial, o en una hoja, o atrás de tu cuaderno, vas a ponerle de título, pileta de colores, ¿ok? Así, pileta de colores, como se escuche, yo se lo voy a poner. Con mi super lápiz, es que en el que escribe Holtor y ahí, miren, este super, este superhéroe es porque se me perdió mi lápiz. Todo se derrumbó. Ya me escucho mejor que hace días estar enferma. Y bueno, aquí está mi lápiz. Y es de los Avengers. Bueno, de casi todos los Avengers. Solo hay Hulk, Thor y Iron Man, que es el que me gusta más. Muy bien, ven. Ya le escribí pileta de colores. Ahora vamos a agarrar todos nuestros colores, de todos los colores y sabores del mundo, galletitas. Y los vamos a marcar en circulitos, cuadrados. Les voy a dar una demostración. Perdón, chicas. Ok, ya. Aquí está una demostración. Le pueden hacer en circulito y le ponen el nombre morado. Lo pueden hacer aquí en rayones, le ponen morado. Y aquí en cuadrado le ponen morado. ¿Para qué es esta pileta de colores? Para cuando estás dibujando y estás en la mayor concentración y estás buscando un color, no lo encuentras o no quieres que quede bien. Y solamente haces el dibujo, agarras la pileta de colores y vas viendo el color con que te gusta más. Ese es el primer tip. Segundo tip. Tienes tu libreta súper bonita y vas a hacer un dibujo cute aquí a lápiz. Dices, hoy voy a hacer un dibujo súper cute a lápiz, ¿no?
Y bueno, ya hiciste tu dibujo super cute a lápiz, ¿no? Aquí está. Muy bien. Y dices, ah, pues le voy a poner sombras. Y empiezas a ponerle unas sombritas por aquí. ¿Dónde están las manos? Aquí. Un poquito por acá, así. Y ahora vas a difuminar. Y muy bien, te queda bien difuminado, ¿no? Y ahora vas a hacer unas sombritas por aquí, en las alas, para que se vea súper cute. Y le borras. Y aquí vas a hacer unas sombritas por aquí. Y vas a difuminar. Y vas a hacer unas sombritas por aquí. Aquí hace sombritas. Muchas sombritas. Y ¡oh, Dios mío! Quedamos súper manchados, amigos. Y nuestro dibujo, ni que se diga, igual de manchado quedó. Para esto se necesita el super papel. El super papel hará que no nos manchemos tan rápido las manos. Y cuando pongamos nuestras sombras, bueno, voy a hacer un rápido y sencillo dibujo. Espere. Ok, ya. Al poner sombra, ya cuando ya hemos puesto sombrita. Y si hacemos mucho así la mano, ya no se nos va a manchar el dibujo. Y listo. Y no nos vamos a manchar nosotros. Tercer y último tip. Este tip. Otra vez. Tercer y último tip. Tercer y último tip. Este tip. Wow. Este tip nos va a ayudar mucho a los amantes del dibujo, porque les va a servir mucho para dibujar. Espera. Estoy destruyendo mi libro. Este tip les va a ayudar muchísimo. Van a hacer figuras geométricas. Sí, ustedes van a decir, ¿what? ¿Cómo que figuras geométricas? Pero, para la cabeza van a hacer un círculo. Cuello, un rectángulo. Pecho, círculo. Cadera, un rectángulo. Pompis o cadera. Bueno, este es como el tórax. Cadera, círculo. Piernas, rectángulo, 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 rectángulo. Medio círculo. Brazos, como lo hicimos en las piernas. Medio círculo. Así. Esta es nuestra figura. Es como nuestro boceto. ¿Ok? Y bueno, chicos, estos fueron los tres tips. Espero que les haya servido muchísimo. Y no sé por qué les estoy diciendo, amigos, si son galletitas de todos los colores y sabores. Bueno, galletitas, espero que les haya gustado muchísimo este video. Por favor, denle muchísimos likes, super likes. Compártanlo con sus nuevas galletitas que los aceptaré en esta familia. Y les quiero decir muchísimas gracias porque ya llegamos a los 10 suscriptores y yo voy a cumplir 10. O sea, eso me hace súper feliz. Y quiero llegar a los 20. Así que, por favor, chicos, sí, ya haré el especial de los 10 suscriptores. Nada más que estoy haciendo, voy a hacer un collab con Starbucks Galaxy LOL XD. Y bueno, estamos allí planeando Planeando nuestro colla. Así que todavía no salen los 10 suscriptores. Sí, ya lo tengo. Pero todavía les faltan muchísimos detalles. Así que les mando
grande hasta su hogar y los quiero. Adiós.